A todos, que saludarlos en la semana de Acción de Gracias. ¿Están ustedes agradecidos con Dios en la semana? Sí. Algunos creo que tienen la cara triste. Se me hace que su equipo perdió en el mundial, ¿verdad? Como el mío. este Pero bueno, no hay nada que podamos hacer sobre el mundial, pero aquí podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Así que debes estar alegre y agradecido con el Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy tenemos eh, la, la última, este, el último tema de la serie, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y el día de hoy el tema es: Nuestros mejores días están por venir, ¿verdad? No puedo decir eso de nuestra selección, pero pues, puedo decir eso de nosotros, ¿verdad? Este, nuestros mejores días están por venir y yo quería hacer un, hacer un pequeño comentario. Realmente creemos que los mejores días están por venir para nosotros los que, los que creemos en Dios o los que hemos puesto la confianza en Dios. Pero también quisiera decir algo, no es automático, no, no, es, no va a pasar nada más porque sí, tenemos que hacer algo nosotros, ¿verdad? Y eso significa de que la promesa de Dios es fiel, pero también hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Para que eso de que los mejores días están por venir. Ya sea como iglesia o como familia o para mis amigos o para mis conocidos o para mi trabajo o en mi país, realmente poder hacerlo una realidad va a depender de nosotros, ¿verdad? De, de algo que hagamos nosotros porque Dios ya hizo su parte. Y hoy quería este tema compartirlo con ustedes y vamos a estudiar dos historias del Antiguo Testamento en las cuales vamos a aprender qué pasó. Una es historia es muy buena, otra es historia muy mala. Aprendemos tanto de los aciertos como de los errores de los que nos precedieron, ¿verdad? en Los errores pues nos dejan ver lo que no debemos de hacer. Los aciertos pues cómo debemos copiarles, ¿verdad? Y así que aprendemos de todo lo que el antepasado nuestro haya hecho. Y la Biblia, como ya le hemos compartido, la Biblia eh, no pone nada más las cosas bonitas que pasaron, sino también permite que veamos las cosas difíciles que ellos hicieron, las cosas equivocadas. Eh, es más, algunas cosas que pudieran hasta a veces parecer vergonzosas. Ahí el Señor pone las cosas como son para que aprendamos, porque esa es la realidad. Bueno, hoy voy a contar una historia que está situada en la época de los jueces. Eh, esa época, para los que tal vez no tengan mucho contexto, el libro de los jueces es el Antiguo Testamento. Y si comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Jueces. Es el séptimo libro del Antiguo Testamento y es una época que si usted la leyera el día de hoy, o espero que después pueda leerla, se va a dar cuenta de que tiene muchas similitudes con lo que vivimos el día de hoy, porque ya están en una, ya están ellos viviendo en la tierra prometida, o sea, algo que Dios les había prometido anteriormente ya se había cumplido. Ya estaban dentro de la tierra prometida Ya habían sido testigos O beneficiarios del cumplimiento De la promesa Anteriormente ya habían quedado atrás Que habían salido de Egipto Que habían cruzado el Mar Rojo Todas las historias de Moisés Ya eran ya en eran el pasado, ahora el presente Es que estaban en la tierra prometida La tierra que Dios había dado De la cual le había dicho Esa tierra fluye leche y miel Ya estaban allí Pero esto pasó en esta tierra y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Se encuentra en jueces capítulo 2, 7 al 10. Dice así el versículo 7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que le sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y me voy a detener aquí. Fíjese que apenas vamos en el séptimo libro de la Biblia y usted ya se encuentra una situación increíble. ¿Y por qué digo increíble? Porque si usted leyera los otros libros, Ahí encontraría que Moisés había dado instrucciones al pueblo de Israel. Hey, recuerden a la gente esto. Hey, enséñenle a sus hijos las verdades. Hey, compartan los testimonios de Dios. Había sido una y otra vez que Dios había recordado por medio de Moisés: enséñales a tus hijos, diles, compárteles, para que les vaya bien, para que tengan éxito, para que prosperen, para que en la tierra que les doy sea una, una, una vida realmente que ellos anhelan vivir. Pero ya estamos aquí en el libro de jueces y dice que sirvieron al Señor el tiempo que los que habían salido de Egipto, los que habían visto los grandes milagros, los que habían conocido las proezas de Dios, vivieron después una generación que no conocía nada de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible de que los papás no le dedicaran tiempo a los hijos para enseñarles? Y, y sabe, tengo algunas teorías, ¿por qué no dice aquí qué pasó? Pero yo, conociendo al ser humano y conociéndome a mí, pienso lo siguiente y se los dejo como ahí como, como teorías porque no, no, son, no están confirmadas. Pero mi teoría es de que estaban bien ocupados en la Tierra Prometida, tenían mucho trabajo, tenían demasiado trabajo. Eh, las bendiciones de Dios ya no les daban tiempo para Dios, porque ahora estaban tan ocupados con, con, con las nuevas realidades de su, de su trabajo ahí en, en la Tierra Prometida que, que se olvidaron de, de cumplir. La enseñanza a los hijos, de darle la enseñanza a los hijos. Y eso es lo que, lo que me llama la atención de que una generación completa no conoce de Dios. Y solamente es posible si los padres no lo hubieran enseñado a los hijos. Entonces hago una pregunta aquí para ustedes. ¿Qué pasó entre el versículo 7 y el versículo 10? ¿Qué pasó? Entonces puse aquí lo siguiente: es una generación que no compartió su fe con la siguiente. Y puse aquí otra cosa, dejaron un legado material, pero no dedicaron tiempo para dejar un legado espiritual. Y por eso yo mencionaba aquí ahorita de que las bendiciones de Dios o sus promesas, ahí están, pero son condicionales a la obediencia. ¿Y por qué? Pues porque Dios había dicho, si usted puede leer ahí algún día el libro de Deuteronomio capítulo 28, verá tantas bendiciones que iban, iban para el pueblo de Dios. Pero también les dijo... Pero si abandonan mi ley, va a pasar lo contrario de las bendiciones, les va a ir mal. Y dicho y hecho, los padres se preocuparon tanto porque les fuera bien a sus hijos materialmente que se olvidaron de lo espiritual. Y eso pudiera ser un peligro para todos los que estamos aquí el día de hoy. Pero yo creo que usted ama tanto a sus... Hijos, si tiene hijos, o sobrinos, o amigos, o a la nueva generación usted la ama, y usted dice, yo no quiero que el futuro de fracaso sea el futuro que reciba la siguiente generación. ¿Sí? Bueno, pero estoy asumiendo, voy a hacer una pregunta entonces que tiene truco, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí quisieran que a la siguiente generación le fuera bien? Levante la mano. No todos, ¿verdad? Muy bien, gracias por levantar su mano. Yo también, hoy vengo equipo KidsCo, ¿verdad? Es, es este el equipo, no vengo a México, vengo KidsCo. Ese sí va a ganar. Bueno, este, fíjese que eso es bien, bien importante. Y espero que se le esté quedando a usted. Hubo una generación que ya estaba en la tierra prometida, que seguía siendo parte del pueblo de Dios, que era parte del pueblo de Dios, en términos nuestros diríamos que eran cristianos, y sin embargo, no le enseñaron de Dios a la siguiente generación. No tuvieron tiempo, tal vez estaban muy ocupados, tal vez el trabajo los absorbía, tal vez los hijos no querían escuchar. Tal vez le decían, es muy aburrido, no sé, el chiste es de que no pasaron la información a la siguiente generación de Dios y la siguiente generación no conoce de Dios, se alejó de Dios y acabó después en fracaso y en cautiverio. Eso es lo que pasó en esa primera historia, le digo que es una historia muy triste porque narra el fracaso de toda una generación y alguien ha dicho que nosotros los cristianos estamos a una generación de extinguirnos, o sea esta, si esta no pasa el mensaje a la siguiente se acaba. Pero le digo, me, sigue, me sigue en mi mente rondando cómo es posible que no le pasaran. Porque yo estoy seguro de que sí si tenían, si, si tenían celebraciones los sábados o algo. Eh, pero yo creo que también pasa lo que pasa a veces el día de hoy. Hay mucha gente que es cristiana, pero realmente no sabe nada de lo que Dios dijo. O sea, nunca ha escuchado lo que Dios dijo, nunca lo ha leído. Dicen que es cristiano, pero no saben nada de Dios ni de la Biblia. O sea, no, no digo que sean malas personas, simplemente que no han tenido tiempo para escuchar. O sea, hay una ignorancia bíblica. Y, y, y si usted le pongo nada más ahí un pequeño reto que se lo dejo como tarea. Si usted va a Google, ahí ponga ahí este trivia bíblica y póngale la fácil. ¿no? Haga una trivia bíblica para que vean dónde está usted de la trivia bíblica. Si pasa ahí, puede responder algunas diez preguntas. Se va a dar cuenta cuántas cosas desconocemos de Dios y de su Biblia. Y entonces pasa esto, que aunque se digan cristianos o se digan del pueblo de Dios, no piensan como piensa Dios, o no tienen una cosmovisión bíblica o no tienen una cosmovisión que va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, sino que piensan como los pueblos que los rodean piensan igual que la gente que los rodea. Y también eso es algo que está pasando al día de hoy. Hay mucha gente que se dice cristiana y dice, Dios no dice eso o la Biblia no dice eso. Cuando la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Cuando la Biblia no dice algunas cosas. Pero bueno, entonces vamos a ver hoy una historia, la que sigue, es una historia positiva, es un mensaje positivo que espero que eso sí le alegre a usted. Y diga, bueno, sí creo que los mejores días para nosotros están por venir. Y es la historia de un rey y puse aquí como título el rey adolescente que se encuentra en el libro de Crónicas. Pero antes le voy a decir de este rey antes de que leamos lo que pasó con este rey que se llama Josías. Déjenme le digo que Josías, su padre fue uno de los reyes malos del de, de pueblo de Israel y su abuelo fue peor. O sea que entre entre las historias que él tenía, él puede decir: mi, mis papá, mi abuelo eran terribles. Uno era Amón y otro era Manasés. Y Manasés es conocido bíblicamente como un rey de los peores que pudo haber en Israel. Y sin embargo, su nieto es este que estamos viendo aquí. Va a ver usted algo increíble de este adolescente que comienza a reinar cuando es un niño. Va a ser un poco larga la historia, así que téngame paciencia. Pero espero que cuando vayamos leyendo usted vea la riqueza de lo que pasó en ese tiempo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice así. Josías tenía ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Y viene aquí lo importante. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David, no de su papá ni de su abuelo. Y no se apartó de lo que era correcto. Durante el octavo año de su reinado o sea que se ten, comenzó a reinar a los ocho, ocho años después tenía 16 años siendo aún joven, adolescente Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David y ustedes dirán ¿Cómo que comenzó a buscarlo? La respuesta viene después, comenzó a buscarlo porque no sabía nada Nadie le decía de Dios, nadie le informaba, nadie le compartía, no había educación bíblica, aunque eran parte del pueblo de Dios, pues porque su papá y su abuelo habían sido terribles. Y dice, luego en el año 12, o sea que aquí para entonces ya tiene 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los pozos dedicados a la diosa acera los ídolos tallados y las imágenes fundidas todos los ídolos comenzó a quitarlos muy bien ahora sí en el año 18 de su reinado hasta qué ¿cuántos años tiene ahorita? 18 más 6 digo más 8 26 ya era un hombre ya era un, un hombre ya dice después de haber purificado el país y el templo josé se encargó a Zafán y de salía a Masaria hay nombres raros el gobernador de Jerusalén y a hijo de Joacaz, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Alto. O sea que el templo no estaba reparado, no funcionaba como tal. Estos hombres le pidieron al sumo sacerdote o le dieron al sacerdote sacerdotesías, el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. ok Y fíjense aquí viene lo increíble: mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor el sacerdote Isías, ¿qué dice? Encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Alto ahí. Todo ese tiempo nunca habían leído la Biblia. No tenían la Biblia, no las, se les había extraviado, fíjese. Increíble. Entonces Isías le dijo a Safán, secretario de la corte, He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Fíjese, encontramos la Biblia en el templo. Entonces Isías le dijo, le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó. Sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. Safán no. también le dijo al rey, el sacerdote Isías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. ¿Y qué hago un alto? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Bueno, dice que este rey cuando era adolescente comienza a hacer cambios en su, en su reino. ¿Cómo fue que Dios se le reveló? Bueno, Dios le abrió a su corazón como a veces lo hace con nosotros. Hay gente que dice, eh, Dios me ha estado persiguiendo nada más que yo me estaba escondiendo, ¿verdad? Pero un día este, este joven siente su corazón buscar a Dios, nadie le enseña porque no hay Biblia, no hay escrituras. Pero empieza a hacer cambios en su, en su reino, a diferencia de su, de su padre y abuelo, y después comienzan a reparar el templo. Y un día en las reparaciones se encuentran un libro, no era como este, porque este es actual, en aquel tiempo eran rollos grandes, ya sea hechos de pieles de animales, ¿verdad? Entonces, ahí escribían, encontraron el libro de la ley, encontraron la Biblia, imagínense, eran del pueblo de Dios, pero no sabían nada de Dios, así que sean todo exactamente contrario como Dios lo decía. Pero aquí encuentran el libro de la ley. Y entonces lo empiezan a leer y el rey se espanta, dice, "Oh, no estamos siguiendo nada de lo que la ley dice." ¡Wow! Y fíjese, eso es una realidad tanto en aquel tiempo como puede ser realidad el día de hoy, si la gente aunque aunque ellos sean parte de Dios y quieran hacerlo bien, la ignorancia, la ignorancia también es una realidad. Y entonces esta gente está totalmente ignorante a lo que dice Dios. Y el rey cuando escucha lo que Dios dice en su palabra se entristece. Pero continuamos y viene lo importante. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les, les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Otro alto. Fíjese que pasa aquí algo importante. Después de que el rey escucha lo que está pasando, él tiene dos opciones. Ahora, pues tenemos que corregir nuestra vida, tenemos que cambiar nuestras, nuestra, toda nuestra cosmovisión, ajustarla a lo que Dios dice y convoca a todo el pueblo. Y dice desde los menos importantes hasta el más. O sea, todos estaban ahí. Pero le hago la pregunta: ¿quién leyó el libro? ¿Quién lo leyó? El rey lo leyó. ¿Y qué fue lo que leyó? Toda la ley. O sea, que leyó desde Génesis hasta Deuteronomio. Todo esto lo leyó. A ver, aquí está. Aquí. Imagínese: usted se queja de que predicamos largo. Ya la gente no aguanta una predicación de una hora. Tiene que ser de 40 minutos o se duermen. Aquí dice que leyó todo esto. Y lo estaban oyendo por primera vez. Toda la gente lo estaba oyendo por primera vez. Y cada cosa que escuchaban se alegraban por algunas cosas. Se ponen tristes por otras, ¿verdad? Y ellos se alegraban porque obviamente que nos alegramos cuando oímos las promesas de Dios. Y de que Él nos va a ayudar y que está con nosotros y que nos va a salvar y que nos va a rescatar, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Pero nos dice, pero cumple mi palabra, cumple mis promesas, cumple mi pacto para que te vaya bien en la tierra que te doy. Y bueno, aquí es lo que está haciendo. Entonces, quédense con esta primera noticia aquí, de que el rey fue el que leyó el libro del pacto. Él pudo haber ordenado que otro lo leyera. Tenía lectores, ¿verdad? si recuerda antes en el versículo anterior dice que alguien le leyó ahora él lo está leyendo, él está asumiendo un rol y por eso es bien importante que se lo lleve usted el día de hoy asumió un papel, asumió el papel de que voy a leerlo yo y es lo que le quiero dejar a usted que, que ciertamente alguien más lo puede hacer pero si usted también tiene la capacidad de leer hágalo usted, invierta tiempo el rey lo leyó todo el libro continuamos, después es así el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. ¡Wow! Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y eso también es bien importante, se lo voy a explicar un poquito más. Si usted comienza leyendo el libro de Génesis, va a ver que Dios hace un pacto con, Moisés, con, perdón, con Abraham y dice: Tú vas, De ti voy a sacar una nación, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Hay un pacto que Dios hace. Y los pactos son: eh, Dios compromete que va a hacer algo, ¿verdad? Y nosotros hacemos pacto también con Dios, hacemos nuestra promesa a Dios y nuestro pacto. En este caso que estamos leyendo aquí ya había pasado mucho tiempo, se habían olvidado de ese pacto, ya ni siquiera lo recordaban, ni siquiera sabían qué decía ese pacto, pero ahora que recuerdan o pueden por fin escuchar lo que, lo que dice Dios, el rey se compromete y él renueva el pacto como rey o como autoridad ahí en Israel, en este caso en la tierra de Judá, dice vamos a ser otra vez el pueblo de Dios y él reafirma el pacto y eso fue lo mejor que le pudo pasar, a esa nación, ¿verdad? Dice la palabra también, bendita la nación cuyo Dios es el Señor, ¿verdad? Y esto le está pasando a este pueblo, están saliendo de una época de oscuridad a la luz de Dios que les, les revela y deciden actuar y, y tomar acción y a renovar el pacto. Y hoy, hoy quiero traerlo porque decimos que los mejores ya están por venir, pero sabe, y, y siempre me gusta también recordarlo, porque también es verdad, si usted ve las estadísticas, si checa las estadísticas, le va a decir que tanta porcentaje de la gente le va a ir mal, tanta de la gente va a fracasar, tanta gente va, va, a, no sé, va a quitarse la vida, tanta gente va a pasar con esas situaciones. Las estadísticas no están a favor nuestro. Si checa usted la estadística, no está a favor de usted. Le dice que le va a ir mal. Usted va a ser parte de las estadísticas de fracaso. Porque tanta gente le va así, tanta y nada más tanto porcentaje pequeñito, le va bien en la vida. Y al, les hice una pregunta, ¿usted quiere que a la siguiente generación le vaya bien? Usted dijo que sí, bueno, yo también creo y Dios también quiere, pero sabe, no va a ser automático. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer hoy para asegurar que a la siguiente generación le fuera bien? Para que no sean parte de las estadísticas. Y compartí yo antes de la predicación con el grupo de oración y le decía, ya tengo yo en el Evangelio, gracias a mi edad, más de 30 años y ya, ya he visto varias generaciones. Y ya he visto generaciones que están veras, mire, bien bonitas ahí cuando usted los tiene ahí. Pero pasan los años y usted ya puede ver, si checa su Facebook, ¿verdad? Porque lo ponen ahí. Algunos ya están en el alcoholismo. Otros en la cárcel. Otros situaciones terribles. Y usted lo puede ver porque lo publican. Y usted dice, pero se... Tenía todo futuro, tenía un futuro excelente por delante. No sé qué pasó, no sé si fue, si falló la iglesia, si falló la familia, fallaron ellos, yo no lo sé. Lo que sí le puedo decir es de que no hay garantía de éxito, no, no hay. También he visto gente que usted tal vez no apostaría nada por ellos, después dice, wow, como si me hubiera conocido a mí de joven, diría, este nunca va a ser nada bueno de él, ¿verdad? No sé si le comenté que yo a los 15 años era, era un rebelde sin causa y me corté el pelo a moicano hacia los 15 años, porque yo, yo quería ser malo, malo. ¿verdad? Y Dios me dijo, bueno, vas a, vas a hacerlo, pero en la iglesia vas a ser mal predicador. ¿verdad? Y, este, y sabe, cuando, cuando uno ve las estadísticas y luego ve que no son estadísticas, que son gente, que tiene el rostro, que es esta persona que conocí, esta familia que conocí, este matrimonio que, que nosotros... Le dimos consejerío y ve tanto fracaso dice, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que la cosmovisión bíblica o el pensamiento bíblico o pensar bíblicamente no es automático. Tiene usted que irlo adquiriendo, tiene usted que ir haciendo esfuerzo. Y yo le quiero decir de que con esta predicación todo va a salir bien, pero no, tiene usted que hacer algo. Y por eso lo estoy animando hoy. La semana pasada dimos este curso, Jesus Go. Gracias a Dios tuvimos 50 que asistieron. Dieron ¿eh? la prensa a los que fueron. Pero solo el comienzo, es solo el comienzo. El año que viene, en enero, vamos a lanzar grupos. Y me gustaría que cada quien estuviera en un grupo, porque en el grupo va usted a aprender más de la Biblia, va usted a profundizar ahí con la gente con la que va a, usted a reunirse. Claro, si es que va, ¿verdad? Y si va y estudia la Biblia, que eso es una oportunidad que tenemos como iglesia de crecer en el conocimiento de Dios. Pero le digo, no es automático, ni va a ser sencillo, ni va a ser fácil. Porque todo lo que nos rodea a nosotros nos, nos roba el tiempo, nos quita el tiempo y de repente ya no tenemos tiempo ni siquiera para orar o para leer la Biblia, decimos nosotros. Bueno, voy concluyendo. Aquí puse, diferencia entre el éxito y el fracaso. Y puse aquí, unos decidieron no invertir tiempo en la vida espiritual de la siguiente generación. Ahí está en el libro de jueces la historia de ellos. Otros se comprometieron a conocer la palabra de Dios. Y darle a conocer a cada persona y a cada generación. Y puse aquí a cada generación porque dice de grandes a chicos, todos estaban ahí. Y dijo el rey, todos tienen que oír la palabra de Dios. Aquí fue la diferencia. ¿Sabe? Yo sé que usted espera que la siguiente generación prospere. Y estamos en un país próspero y quisiéramos que todos fueran ricos, ¿verdad? Pero sabe, si prosperan y no tienen a Dios y si dejan a Dios de lado. Usted sabe que mañana ellos van a fracasar. Y no tiene que ser un genio ni soy un profeta del mal. Pero si nosotros no tenemos a Dios como centro, seremos el centro nosotros. Y si somos nosotros el centro, seremos egoístas. Y lo que haremos será para nuestro propio bien. Y eso va a traer fracaso en todas las relaciones en las que tengamos. A menos que Dios sea el centro, Él permitirá que yo tenga balance en todas las demás decisiones que tome. Esa es la diferencia entre éxito y fracaso. Bueno. Fíjese que hay un, un cierre con este nuestro ADN que dice así: dice nuestro ADN que nosotros creemos que las mejores están por venir. Y le voy a decir por qué. Puse aquí sí, el ADN: somos optimistas sobre el futuro, alentamos y empoderamos a los líderes emergentes de la siguiente generación que darán forma a la iglesia en los años venideros. Aquí en estamos comprometidos con la siguiente generación. Pero la siguiente generación no nada más es ni siquiera porque oremos por ellos. Necesitamos enseñarles la palabra de Dios para que ellos piensen bíblicamente y les vaya bien en el futuro. Y sabe, si usted no anima a sus hijos a que vengan a, a Kidsco o a los jóvenes, usted está desperdiciando una herramienta que está a su disposición. Y es bien poquito, ¿eh? porque realmente los jóvenes están el sábado dos horas y Kidsco está una hora. Que intentamos que sea una hora no de cuidado de niños, en el cual se les habla a su espíritu y a su corazón. Y también a los jóvenes, se les va a dar un mensaje bíblico. Claro, también se van a divertir, pero en la diversión y en el juego va a estar la palabra de Dios, porque realmente queremos que les vaya bien. Aquí creemos eso, que, nos, que lo mejor está por venir siempre y cuando y como iglesia hagamos esto, invirtamos en la siguiente generación para que ellos piensen bíblicamente. Si usted no lo está haciendo, yo lo animo. A que usted sea parte de esto. Y cierro con este, este pasaje que se encuentra en Salmos 78, 4 y 7. Dice así, Salmos 78, 4 y 7. No les ocultaremos esas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no en... Olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Puse en rojo aquí, les contaremos para que ellos no olviden. Y es bien importante, por eso yo creo que si usted pudo hacerlo en Text Giving, tomar un tiempo, perdón, en acción de gracias, tomaron un tiempo para agradecer y contar lo que Dios había hecho, qué bueno. Si por alguna razón se le fue el tiempo y no lo hizo, no pasa nada, tiene esa semana para hacerlo, decida hoy hacerlo. Cuando estábamos celebrando Acción de Gracias, tuve la oportunidad de ir a ver a mi hermana y, y en un momento de, ahí de, de silencio, ella dijo, bueno, yo doy gracias a Dios porque hace más de 100 años unos misioneros americanos fueron a mi pueblo, bueno no al pueblo mío, al pueblo de mis abuelos a llevar el Evangelio y mi abuela conoció de Cristo y mi abuela a raíz de eso ella decidió criar a sus hijos en esa nueva fe que era en Cristo. Y sabe, esa fue la mejor decisión que pudo tomar mi abuela. Porque a partir de ahí usted puede ver las dos generaciones, los que siguieron a Cristo y los que no, y sus destinos son muy diferentes. Pero a cada generación tiene que comprometerse una vez más. Ahora a mí me la dieron, o yo la paso a la siguiente generación. Y dimos gracias por aquellos que nos trajeron el Evangelio. Pero ahora nos toca a nosotros ser los que pasamos esas noticias a la siguiente generación. Entonces, ese, eso es para usted. ¿Sabe? Los mejores días están por venir porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas. ¿Dice amén? Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Él va a cumplir su promesa. Pero ahora el reto para nosotros es, hay que enseñárselas a la siguiente generación. Hay que recordarles lo que Dios hizo. Y usted no lo sabe, bueno, súmese a un grupo, asista, participe, conozca, pregunte. Estamos para aquí, para eso. No queremos ser una iglesia que no hace su parte. Queremos hacernos la parte que nos toca. No, no es toda, pero es algo. Y si usted dice, yo no sé nada, bueno, simplemente tráigalos cada semana aquí para que alguien les enseñe. Y después de que los traiga, pregúnteles, ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Qué, qué, qué conociste hoy de Dios? Dice este último versículo que leí: De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y por eso yo creo que podemos decir nosotros que los mejores días, para nosotros, ¿qué? Están por venir. ¿Sabe? Los mejores días están por venir porque Dios sigue siendo fiel a su promesa. Porque. Porque también se tiene la oportunidad de estar en este país con libertad. Porque hay oportunidades para que sus hijos, sus vecinos, sus amigos, sus sobrinos, sus nietos, cualquiera que se le atraviese, tenga oportunidad de conocer más de Dios. Y si usted dice, Yo quiero también servir, también hay oportunidades para servir en la siguiente generación, en invertirse en ellos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, y si usted por alguna razón o dice, Yo no conozco nada de Dios porque realmente no tengo Biblia. La semana pasada ofrecí Biblias, ¿verdad? Recuerda, si no la pidió o no la tiene, bueno, hoy le damos otra oportunidad, ¿sí? Para que conozca, yo hago mi parte, ¿sí? Yo voy a decir en la noche, Señor, yo les prediqué tu palabra y se les di la oportunidad de conocerla. Si no la conocieron, fue decisión de ellos, ¿verdad? De no conocerte. Pero hay toda la oportunidad para conocerte el día de hoy. Así que allá afuera estarán en el área de Job, los de primeras impresiones tienen Biblias para el que no tenga Biblia, ¿verdad? Es más, está en la versión NTB, que todavía está más sencilla de entender. Pero, ¿saben? Creemos, somos optimistas por el futuro porque creemos que Dios sigue obrando el día de hoy. Que Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo transformaciones, siguen cambiando vidas, sigue salvando gente, sigue sanando corazones y cuerpos. Dios sigue haciendo su labor el día de hoy. Y la va a seguir haciendo mientras haya alguien que clame a Él y que lo busque. Y esperamos que ese sea usted. ¿Usted le gustaría decirle al Señor que usted va a ser esa persona? ¿Sí? Bueno, hay muchos amenes. Bueno, si no diga no amén, diga, diga ¡ay! ¿verdad? Yo lo animo a que sea esa persona. Eso no es para hacerlo sentir mal, es solo para decirle, ¿sabe? El futuro va a ser mejor. Si usted le cree a Dios y aprende de las generaciones pasadas, de sus errores y aciertos, y nos comprometemos como iglesia, como familias, como individuos a ser nosotros los que buscamos de Dios. Ser nosotros como Josías. A ver, déjame conocerlo, a ver déjame leerlo y a ver déjame compartirlo. Yo le, yo le digo una cosa, si usted le lee la Biblia a sus sobrinos, nietos o hijos, créame que no se van a aburrir si usted se las lee. Yo me sorprendí de eso, una vez fui a una feria de libro en, en Guadalajara, la feria nacional de libro más grande del mundo hispano. Y estaba allí el sede lectura de libros o historias, ¿verdad? Y dije, ¿qué niño va a ir a que le lean un libro? Pues que cree, me sorprendí. Estaba lleno de niños ahí esa zona de, de lectura, porque alguien se la estaba leyendo. Claro, se las leía bien, ¿verdad? No decía, ahora vamos a continuar. Que no, 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 no. Le ponía la entonación. Me sorprendí. Estaban los niños porque su imaginación estaba a todo lo que da, ¿verdad? Les leía las historias y, y los niños se quedaban y, wow, y dije: wow, es verdad, es verdad, hay que darla a conocer. Yo lo animo a que, si no lo ha hecho, lea las historias, lea las historias de la Biblia y créame, se va a sorprender porque la Biblia no solamente impacta el cerebro, impacta también el espíritu. Y le van a decir: otra, otra. Aprovecho cuando le digan otra y no diga: ya me cansé. Bueno, ya hablé demasiado. Vamos a orar y decirle, Señor, Señor, queremos ser ese pueblo que te busca. Oremos. Señor, gracias porque nos recuerdas una vez más, a través de los aciertos y errores de, de tu pueblo en el pasado, que para nosotros, para tu pueblo, los mejores ya están por venir. Porque tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de calamidad para darnos ese futuro que esperamos. Oh Señor, pero permite que no solo anhelemos prosperidad material, que nos aseguremos de que hay prosperidad espiritual, porque hemos invertido tiempo en darte a conocer, en conocerte y en darte a conocer. No esconderemos tus, tus palabras, tus promesas, tus maravillas de la nueva generación, invertiremos tiempo en darlas a conocer, Señor. Ayúdenos, Padre, a los que no lo hayamos hecho, a que lo hagamos, Señor, hoy, mañana, a que recordemos. No queremos ser como el pueblo de jueces que se olvidó y la siguiente generación no supo nada de ti. Eran ignorantes bíblicamente hablando y tomaron decisiones totalmente alejadas de ti y cosecharon las, el fruto de esas decisiones. Oh Señor, pero queremos que le vaya bien a la siguiente generación. Y como haremos nuestra parte, Señor, igual que Josías, creemos que los mejores días están por venir. Te pedimos, Señor, por Kitzko. Y por todos los voluntarios que sirven cada domingo, Señor. Gracias por sus vidas y por ellos. Y gracias por cada niño. Cada domingo está recibiendo una palabra tuya. Que sabemos que no se queda sin fruto, porque ninguna palabra tuya se queda sin fruto. Gracias por los jóvenes y por los que sirven en esa área, Señor. Que cada sábado invierten sus tiempos y sus vidas en enseñar a la siguiente generación. Gracias por cada padre, cada tío, cada tía. Que invierte en tiempo, cada abuelo, cada abuela, en la siguiente generación, en darte a conocer para que el futuro y el destino cambie y no seamos fruto, perdón, no seamos más de las estadísticas, sino seamos alguien que recibe tus promesas. Gracias, Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos, Señor, que eres fiel y que tú cumples tus promesas, tus pactos, Señor, y hoy nosotros también hacemos igual que Josía, nuestro pacto de que te conoceremos más y te serviremos mejor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.